Luego de un operativo derivado de una balacera, fue capturado José N., de 32 años de edad, implicado en el homicidio de Kevin Yael González, el niño de las gelatinas. Este caso ocurrido en 2022, desde entonces es investigado por las autoridades, quienes buscaban a un sujeto de apodo El Moreno como posible responsable. La noche del jueves, se reportó una balacera en la calle Ferrusquilla en la colonia Lomas Taurinas. Al llegar, las autoridades encontraron un vehículo marca Nissan Sentra con varios impactos de bala y en su interior dos personas del sexo masculino y dos armas de fuego. Uno de los detenidos heridos fue identificado como José N., quien contaba con una orden de aprehensión al estar vinculado en el homicidio de Kevin Yael, de 14 años de edad. La noticia sorprendió a padres de familia que señalan que la inseguridad aumenta y temen por la seguridad de sus hijos a diario. Es por ello que fuera del centro escolar Agua Caliente han tenido que montar vigilancia, misma institución donde estudiaba el joven Kevin. Pues es importante saber que ese caso ya se está resolviendo. Yo no tengo mucho conocimiento de la situación porque yo soy profe de la mañana, no de la tarde. Sí fue un caso muy sonado y sí fue algo que a todas mis compañeras del turno mixto, que son los que la conocían, les pegó mucho porque decían que era un niño muy trabajador y con ganas de superarse y que ayudaba en su casa, y sí fue bastante sorprendente. Da gusto saber que las autoridades están haciendo lo que les toca hacer.